En el país hay polémica por la decisión de que Daniel Farías, el hermano del técnico interino de la selección, sea quien dirija los partidos amistosos. Para muchos es el peor momento de la selección de fútbol. Nosotros salimos a las calles a preguntarle al soberano si le parece bien o mal si la selección no tenga un técnico que dirija esta semana en los partidos amistosos. ¿Le parece bien o mal a usted que la selección no tenga técnico que la dirija esta semana en sus amistosos en Europa y que el técnico interino designado, César Farías, envíe a su hermano en su lugar a dirigir al equipo nacional? Todo equipo de fútbol o todo el grupo de personas que representa a Bolivia tiene que ser direccionada, tiene que haber una planificación y creo que es una representación a Bolivia, ¿no? Tiene que tener una cabeza donde empiece a direccionar, vuelva a la redundancia, pero con un objetivo, sino para que Bolivia quede bien ante los ojos internacionales, ¿no? No, me parece malísimo porque sí, Bolivia está viéndose mal al no tener un técnico, no tener una responsabilidad, como que el equipo está a raquete, ¿no? No sabemos cuál va a ser el resultado. Es como no hay un papá, digamos, que nos dirija. No me parece bien, me parece mal. No, porque si no, para participar de cualquier evento, la selección debería estar bien preparada, ¿no? Y bien preparada significa de que tengan todas las, bueno, aparte de su técnico, bueno, todos los aspectos necesarios bien cubiertos. Yo creo que como es amistoso, tal vez, no habría ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Por ser amistoso, digamos, a tener más práctica, como dicen, a tener más roce internacional. Sería malo porque falta mucho un apoyo de técnico y que necesitan mucho apoyo de técnico porque él es la base de lo de ellos, que los motive, que los ayude. Y valdría mucho apoyo también del gobierno que les ayude a la selección, que den un técnico oficial bueno y que tengan una buena selección para ver que alguien rinda y no solo ese momento y se va a desaparecer. Marco Antonio Echeverría está con nosotros. Anoche ya expresó su molestia vía telefónica. Han pasado 24 horas desde que conversamos la última vez y me imagino que ha podido asimilar más cosas sobre esta decisión de la selección boliviana. Gracias, Jimena. Bueno, yo volviendo a apuntar lo que dije anoche, ¿no? Justo hoy en el día estuve hablando con varios colegas, compañeros, técnicos también de fútbol, con Julio Valdivieso, estuvimos dialogando bastante hoy durante el día. La molestia general de todo el exfutbolista, el futbolista, los ex técnicos y toda la gente que ama el fútbol. Para mí es una tristeza cuando supe de que la misma gente que manejaba ya antes fueron los jefes de campaña de esta nueva directorio, ¿no? Y cuando mi amigo que está contratado por la federación ahora en este momento, también me dice que la persona contrató es un amigo mío, ¿no? Entonces, o sea, mantiene desde hace 10 años las mismas personas, mínimo digo yo, que hacían lo mismo en el fútbol, bien, mal, no hubieron resultados. Yo no lo voy a catalogar como los peores ni los mejores, pero no hubieron resultados, no hubo. Entonces, y si siguen manejando no van a ver. Entonces necesitamos un cambio. Nosotros estamos muy fuertes para hablar con la gente de favor, con Milton, con David, para ver qué vamos a hacer en realidad. Ya, como lo vuelvo a repetir, yo le pedí a Milton que hagamos algo. Ahora, Marco, algunos dicen, y escuchaba la palabra de un miembro del Soberano que decía, pero solamente son amistosos, no habría problema. Si solamente son amistosos, ¿pasa algo, no pasa nada? ¿O es la imagen del país también? A ver, yo no me voy a meter en que Farías sea técnico, no tengo nada en contra de él. Más, tengo una amistad con él. Lo mismo que que pasó con lo que dije anoche, ¿no? Con Julio Platini, con Oscar Gorta, Gustavo Quintero, a los que lo apoyamos y yo los voy a apoyar. A mí no me gusta venir a dejar mal a un colega. Y a Faría también, si le toca ser el técnico, apoyarlo en lo que sea. Pero no la manera que ya se manejó ahora, ¿no? O sea, por conveniencia, digamos, ¿no? El técnico necesita quedarse para su equipo, va otro. Lo designamos. Me parece que es una falta de respeto para el mismo futbolista que no conoce ese técnico. Porque ahora no va a saber ni los nombres.
ni quién está, ni quién juega por derecha, ni quién, por supuesto, que hacen el comunicado y le han dicho el lateral derecho es Marco, el otro es Julio. Pero de ahí a más que, o sea, Dios quiera que no nos vaya mal así en los partidos. ¿Por qué lo digo mal? Que no nos vaya por lo que van a sentir los futbolistas, ¿no? El que más lo siente es el futbolista. Me tocó a mí sufrir un momento difícil de fútbol. Entonces, no es fácil recuperar. No es fácil. A mí me tocó en España un mal momento de ansiedad y todo, y me costó casi 6 meses volver a jugar. A los 5 meses volví a jugar. Solo por la ansiedad y los nervios y lo tenso y la presión que tenía ya en España. Entonces, es duro para un futbolista. Entonces, aquí no les interesa. Ahora, ¿será, Marco, que hay un no importismo de la selección para que las principales autoridades del país tampoco se pronuncien o que permitan que pase esto, no? A ver, nosotros ese día de las elecciones que habían, la gente de favor ya sabía, Milton sabía de que habían 5 votos que no existen, no, que no son, que no me lo especificó cuáles son, pero hay 5 votos que pasó en esa elección, que ahí lo hicieron valer. Nosotros hablamos antes de la conferencia. Y qué lástima, yo no puedo decir que a Robert Blanco le pagaron, porque yo tengo un conocimiento de él muy bien. Dios quiera que no, su padre era un fuera de serie. Su padre fue a arreglar contrato conmigo, los de Bolívar. Le pusieron una condición y él dijo, no, yo tengo plata para pagar la Marco y nos vamos. Y nos salimos la negociación de Bolívar. Nos llamaron llegando al aeropuerto pidiendo disculpas, don Lorio. Entonces era de palabra. Y a Robert lo conozco, que es igual. Robert no creo que haya intentado hacer daño al fútbol boliviano y que se mantenga esto, porque está mal, me parece que no es la idea por figurar y llegar a una presidencia de una federación. No, hay que ver otras cosas, ¿no? Hay que ponerse la mano al corazón y decir, mi selección necesita salir de este. Hemos salido últimos y penúltimos de todas las eliminatorias en los últimos años. Y no es culpa, estoy seguro del técnico ni de los jugadores. Ahora, Marco, ¿pero qué se puede hacer? Yendo a la realidad de lo que está pasando ahora. Hay un presidente de la federación, ha tomado estas decisiones polémicas. ¿Y qué se puede hacer ahora? Hay maneras donde va a ser castigado la selección, me imagino, el fútbol boliviano. Ya estuvo castigada 20 años Chile y volvió con una calidad inmensa de jugadores. Y Chile está a un primer nivel. A nivel mundial ya, ¿no? Entonces puede ser nosotros, quizás hacer una fuerza que nos castigue en 4 años, ver un proyecto para los jugadores. ¿Con una intervención del Estado? Hay que buscar la mejor solución, para que el futbolista pueda seguir cobrando, pueda seguir trabajando, el periodismo también tenga, deportivo pueda seguir, estamos claros que no es lo único el fútbol en el país, pero sí una gran masa maneja el fútbol, ¿no? Entonces yo creo más está por ahí. De hablar quizás con las autoridades, con el presidente, con gente, dirigentes que ya pasaron, que fueron fuera de serie muchísimo. El periodismo tiene que ayudar mucho. El periodismo tiene que ayudar mucho a no dejar que esto siga pasando, atacarlo. Porque sí he visto también que se ataca a los futbolistas cuando se equivocan. A los dirigentes hay que atacarlo igual. Hay que atacarlo. ¿Qué piensas del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol? ¿Qué pienso de él? Sí, donde don César Salinas. No lo conozco, pero ya la actitud que ha tomado y lo que están haciendo para mantener el fútbol, o sea que no le interesa. O sea, si vos querés cambiar, cambialo. No mantenga a la misma gente y sin estar en contrato, sin estar en planilla, pagándole gente por abajo o la gente esa recibiendo plata para mantener las asociaciones primero, para mantener un voto, que es de mucho valor, y de ahí poder mantenerte ahí arriba en la federación. Ojalá que no sea por figurar. Permítame, quiero hacerle escuchar también, y a ustedes que están en sus casas, lo que dice el soberano en las calles cruceñas sobre lo que está pasando en este momento en la dirección técnica de la selección. ¿A usted le parece bien o mal que la selección no tenga técnico que la dirija esta semana en sus amistosos en Europa y que el técnico interino designado, César Farías, envíe a su hermano en su lugar a dirigir el equipo nacional? Eso está mal, ¿no? Debería tener, me imagino, un técnico ya designado, pero eso es parte de que el fútbol, desde la cabeza estamos mal, ¿no? Nunca un DT se ha visto que dirija un club nacional y una selección al mismo tiempo.
No, eso es una falta de respeto a la misma hinchada boliviana, es una falta de respeto al mismo pueblo boliviano. Estamos improvisando la dirección de la selección nacional sin que ellos se pongan a pensar que esa selección nos representa a todo el país, toda la población boliviana está representada y ellos manejan a modo de sortilegio la dirección de la selección, y eso me parece una falta de respeto definitivamente. Yo creo que eso es personalmente él, ¿no? Como encargado y como director técnico que es ahorita la selección, no tiene nada que ver temas familiares con ellos. Parece muy mal, realmente eso es falta de responsabilidad, porque se supone que el técnico oficial es quien tiene que acompañar a la selección y a sus jugadores donde sea que ellos se presenten o donde sea que ellos tengan compromisos que cumplir. Creo que para mí no me parece. ¿Por qué? Porque creo que la administración de la federación creo que es algo que desde hace mucho tiempo ya vienen estos problemas, ¿no? Y creo que Bolivia tiene mucha gente aquí para poder tener un técnico de la selección, ¿no? Y eso yo creo que falta de capacidad y de organización de la federación. Bueno, si él tiene esas funciones, debería cumplirlas, ¿no? No otra persona. Para mí la verdad no tiene sentido, porque si él está a cargo como director. Bueno, y desde Santa Cruz nos dicen, la imagen del país no la del técnico, sino la improvisación que hizo la anterior directiva de la federación. Más indignante es reunir a los jugadores unos días antes para cumplir con los amistosos y ser goleado. Eso es vergonzoso. Desde La Paz, cualquiera puede dirigir la selección porque tiene los peores jugadores. Ramiro de Sucre, el presidente de la federación debe renunciar, nos dice Ramiro. Estamos peor que cuando estaba Chávez. A la selección se le está viendo como un equipo de tropa. Con esa actitud hubo un cambio, un retroceso como de 15 años. Ahora, ¿es un retroceso lo que se está viviendo, Marco? O sea, se lo ve peor, ¿no? Antes se lo veía más organizado al fútbol. Y como dice uno del soberano, en la época de Carlos Chávez, por lo menos se sabía con anticipación los partidos que había, la convocatoria, no había problema para la logística. Ahora se ha cruzado una final con un partido amistoso donde el técnico no puede ir. Permítame, y justo de esta final, nos ha entrado la llamada en este momento con el técnico ganador. Estamos, me decían que estábamos con don Álvaro Peña. Bueno, justo se cortó la llamada. Queríamos conversar con él. Claro, justo topó la final, ¿no? Sí, pero está mal. Si vemos el resultado final, y ya vuelvo a repetir, no es culpa de Álvaro, no es culpa de Faría, sino en general de lo que pasa en el fútbol boliviano hace muchos años. ¿Cómo lo ve a Álvaro Peña? Faría fue el que es mi amigazo, le voy a desear siempre lo mejor. Lo está demostrando, ha tenido un torneo espectacular, está en la final, está, si Dios quiere, con el sueño que tiene todo técnico. Y han ganado hoy con penales, un partidazo. Mucho más, felicidades Alvariño. No pude verlo, pero desearte a vos y a tus jugadores, disfrútenlo. Tienen nuevamente una competición internacional y eso es para todo Cochabamba, para todo el país. Felicidades, hermano. Realmente ha sido una final de infarto. Me decía al inicio de la entrevista, Marco, de que habló hoy con Milton Melgar, que habló también con Julio Valdivieso. ¿Han llegado a alguna conclusión? Yo mañana tengo una reunión importantísima para pedirle una ayuda. En la tarde estoy viajando y mañana en la noche voy a tener novedades para comunicarle a mis compañeros, a los colegas y todos, si tenemos el apoyo, y ver qué podemos hacer para ayudar al fútbol boliviano. Muy bien. Gracias, Marco, por haber estado esta noche en No Mentiras. No, gracias a ustedes, como siempre. Gracias, Jimena. Aquí nosotros, ilusionados. Saludo a la gente de Aurora, que me vio como la posibilidad de ser presidente para su club. Tengo una empresa muy grande ahora que está trabajando para tratar de agarrar equipos acá en Bolivia para... ¿Va a ser presidente de Aurora? Me ofrecieron una gente de ahí, unos amigos que están aportando el grano de arena para sacarlo. No sé, porque la idea mía es poder llegar a la federación. Bueno, y como están las reglas, tiene que estar en la dirigencia, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, vamos a tomar las decisiones, pero gracias de antemano. Y a la gente de Oriente también saludarlos. Hay lindas noticias para un futuro mejor para mi club. Soy hincha de Oriente. Bueno, mañana usted nos da la noticia entonces aquí, que mañana tiene que darle al país. ¿Le parece? Me parece.